I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over? ¡Hola todo el mundo! Coquete. Bienvenidos al día 1 de esta semana conmigo, porque creo que voy a grabar una semana conmigo, Coquete, para que esté más actualizado, más al día, y estemos más en directo. Porque está Javi. Oye, ¿qué tal? Que hay gala. Valiente fregado. Valiente fregado, si día 1. No, pues hoy es el día 1. Uno. ¿Y qué pasa ahora? De una semana con nosotros. Y hoy vienen a hacernos fotos. Y estamos muy nerviosos, por Dios. Y yo quiero. Bruno, ¿estás nervioso? Mira, Bruno, estás nerviosísimo. ¿Estás nervioso? Mamá. ¿Estás nervioso? Mamá. ¿No? ¿Para las fotos no estás nervioso? Solo para comer. Ah, ¿quieres comer? Sí. Hay que llegar a la comida ahora también. Viene un catering ahora a las 11:20. Chicos, algo coquetes. A mí me van a maquillar un poco. ¿Un poquito? Es que ya se ha enterado que viene peluquera, maquilladora, estilista, también quiere que la maquillen. Y yo le he dicho que el servicio que la maquillen un ¡hombre, poquito. ¡Hombre, por favor! Un poquito de cacao, un poquito de coloretito, ¿no? No, cacao no. Te labio. ¡Pam! No, creo que te pinche los labios. ¿Qué cacao no? Pues lo dicho, familia, viene la revista Hola. ¿Hola? Desde hola. Madrid. ¿Hola? Hola, no, desde ¿hola? Madrid. Oh, ¡hola! Hacernos fotos. Y nada, voy a grabar todo lo que pueda esta semanita, estos días. Y del día de hoy, a ver lo que puedo grabar, porque no lo sé si puede salir algo o no. Lo mismo no puede salir nada hasta que se publique la revista. Sí. ¡Qué nerviosa! Y yo también. Bueno, a ver. ¿Cuál te gusta más? Estamos eligiendo looks. Aquí está Sofía, que ya la conocéis. De la sesión de Crash. Y aquí estamos, a ver. ¿Cuál has elegido, Gala? ¿Este? A mí me gusta más ese. Y lo tiene clarísimo. Gala, pero si no te lo has probado y este es buenísimo. Oh, ¿y a ti cuál te gusta más? Ella es la experta. No. A mí me parece muy bueno también. ¿Sí? Sí, con sí, todo, sí, sí. Con toda la blondita. ¿Cómo te has ganado, Sofía, eh? Elegante total. ¡Qué guapo! Así no puedes sonreír la foto, Bruno. Hay que hablar por sonrisa. ¡Guapísima! Sí. Gala está aprendiendo, te veo muy concentrada. Sí. Es que está anticipando su turno. Ella dice que si le puedes maquillar un poquito. Claro, lo que ella me pida. Anda, pues Gala, qué suerte. ¿Qué te parece? ¿Quieres algo más? Mm. ¿O ya estás? Ya estás.
Bueno, que te acabamos de terminar la sesión de fotos de Ola y nos hemos venido a cenar todos juntos. Mira el peinado tan mono que le han hecho a Gala. Mira el peinado tan bonito. Tan guapa. Que sea tu look, que sea tu look, Gala. No quiere, tu peinado. Y a Bruno le han regalado esta camisa tan mona. Los estilistas, que luego miro la marca, pero una marca portuguesa súper chula. Y las zapatillas esas también se las han regalado. Súper guays, ¿qué? ¿Y cómo nos vamos a cenar aquí? ¡Sandroche! Buenas noches, coquetes. Madre mía, qué día de locos. O sea, no sé qué me pasa, coquete, pero cuando estoy con gente, desconecto totalmente. Me meto en las conversaciones para acá para allá y no me acuerdo grabar. Lo último que recuerdo es que estábamos yendo. Os estaba contando que había sido la sesión de hola, tal. Gala, Bruno, ya peleándose. Yo quiero esto, quiero lo otro. Estamos llegando a este restaurante, ¡pum! Ahí se apagó mi cerebro. Ha sido como, ¿por qué no he grabado más? O sea, es que estaba durmiendo a Bruno y digo, ¿por qué no he grabado la cena? Pero bueno, os cuento un poquito. Ha sido muy chulo, ha sido muy bonito. Ha sido al principio un poco estresante, porque yo no sé si os lo he contado, pero Bruno ha cogido al final un poquito de celos de Pablo. Yo al principio pensaba que no, la verdad que yo no notaba muy bien, Gala también, pero luego me iba dando cuenta en actitudes, sobre todo, muy curioso, sobre todo le pasa cuando hay gente. O sea, cuando estamos solos en casa, con él, los cinco, bien, pero cuando viene gente, se pone muy raro. O sea, el fin de pasado, estuvimos con una mamá del cole y con sus niños por ahí, Y se portó regular nada más. Es más, se puso a hablar como un niño pequeño, para acá, para allá, y decía, qué raro, si Bruno ya no habla así, tal, no sé qué. Luego, cuando vinieron otros amigos aquí a casa justo antes de irnos de viaje, que os conté, también. Y hoy, en la sesión con la gente, también. Que al principio me puse nerviosa porque digo, ay Dios mío, ahora Bruno. Normalmente Bruno tiene menos fotos en general, porque le gusta menos hacerse fotos y a mí no me gusta obligarlo a hacerse fotos. Pero claro, es que hoy yo ya lo había hablado con él muchas veces, le había dicho que qué ilusión, que otra vez no íbamos a hacer fotos para la revista Hola, tal, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, la otra vez salimos en el Hola Living, ¿no? Pero esta vez en Hola, que iban a venir un montón de gente de Madrid expresamente a hacernos fotos a nosotros, tal, no sé qué. Y él, sí, tengo muchas ganas, tal. Pero ya esta mañana me dice, ¿pero es Fran el que viene a hacernos fotos? Y yo, no, Fran no es, tal. Pero son unos amigos que te van a caer muy bien, ya verás. Al principio no quería hacerse fotos. Y estaba como súper rebelde, tirando juguete. Que Dios, eso no lo ha hecho nunca, si uno siempre ha sido súper bonacho. Pero luego ya empecé a hablar con él, venga Bruno, acuérdate de lo que hablamos, para acá, para allá. Y se puso a posar la foto, pero en plan, como se pone la hora delante. Y al final hablando con él, venga un poquito. Entonces, poco a poco. Al final ya se puso como él es siempre, muy majo, muy bueno, y ya el día rodó bien. Pero al principio era como, Dios mío, ¿qué hago ahora con Brunito? Porque claro, no lo puedo obligar, ni mucho menos, ni me gusta a mí hacer esas cosas. Entonces, bueno, al final, como que al final le apeteció y al final no se quería ni quitar de la foto. Al final quería estar todo el rato. Es la foto de mi niño más mono. Pero bueno, la que tenía ilusión máxima con este momento es Gala. O sea, Gala al momento de elegir ropita, probarse ropita, que la maquille. Es más, cuando llegó la maquilladora, todo el rato, mami, pero dile que me maquille. Y yo, sí, mujer, algo de cacao te echará los labios. No, cacao, no, yo quiero pintalabios. Se la pasa muy bien, muy bien. La verdad que nos lo pasa todo muy bien. La verdad es que ha venido, aparte de la revista Hola, el catering y todo eso, han venido las chicas de mi agencia que me han ayudado un montón. También ha estado aquí mi madre ayudándome con Pablito, porque es verdad, a lo mejor tenías que hacer una foto o lo que fuera y en ese momento Pablo pues quería comer o había que cambiar o lo que fuera y no podíamos, y no es plan de tenerlo ahí al pobrecito esperando. Así que menos mal que ha venido mi mami, me está echando una manilla y creo que las fotos han quedado muy bonitas. Falta obviamente editar la luz, los colores y tal, pero lo que he visto me ha encantado, los looks súper bonitos, Pablo sale súper mono. Tenéis que seguirme en Instagram, @modayascoco, porque
allí os voy a poder avisar súper pronto de que ya está la revista, pero aquí los vlogs, como van con una semana de diferencia, lo mismo cuando os avise ya no está. Así que por favor, por favor, por favor, seguidme por allí para que os avise, porque estaba de guapo, graciosísimo. Luego no te sale con cara de qué susto. Y nada, ya nos vamos a acostar. Javi está ahora trabajando en el ordenador, porque claro, no ha podido trabajar todo el día. Además que se ha hecho, no que se me haya hecho largo, sino que hemos tardado en hacer la foto porque íbamos al ritmo de los niños, jugando, cambiando, ya sabéis. La verdad que ellos lo hacen muy bien, majísimos. Desde aquí un besito a todo el equipo. Y ya me voy a dormir yo también, coquete, no puedo más. Igualita. ¿Quién va a la piscina? ¿Soy yo? Yo. Con mis trencitas que me han hecho en la sesión de Lola. Todavía le dura. Y todavía me dura, pero se me han salido algunos pelos. ¡Bonitas! ¿Qué es lo que yo he hecho? ¡Tengo conas! Están más loquillos que nada. Allá van. Se van con Javi a la piscina mientras yo hago unas cosas de curro. La primera colaboración que te voy a hacer es un sorteo, así que voy por las tijeras para sacar las cositas de las cajas. No digo yo que no me acostumbro yo a esto de estar grabando todos los días, coquete. Y esto es un sorteo que tengo con Pavlovsky. Uy, que está súper guay. Cuando me propusieron la colaboración dije, por supuesto que la vamos a tener. Porque vamos a sortear zapatitos gratis para los peques para todo un verano. Así que no os podéis perder este sorteo tan chulo, la verdad. Tenéis que seguirme en Familia Boquetes Oficial, que todavía no habrá salido el sorteo, para participar. Porque además, Pablos, que son unos zapatos buenísimos, coquetes. Y si tenéis niños pequeños, sobrinos y demás, oye, es un dinero que os ahorráis y que además le dais un producto de calidad a vuestros peques. Son productos buenos hechos en España. Mira qué mono este, por ejemplo. Mira qué bonito. ¿Veis? Hecho en España, con suelas buenas, que el calzado es súper importante. Estoy escuchando aquí, Kiwi de ladra. Pues cuando están en la piscina los peques con Javi, ladra un montón. Se cree que esto le va a pasar algo o lo que sea. Bueno, vamos a ello. Desperation. All that matters now is that I really know that you are the one, the only one for me. Situación actual. Mientras Javi recoge una cosilla certificada que tenía en correo, nos para que un segundo antes de ir a la pediatra. Estoy yo aquí metiendo a Polito, porque el pobre le había dado una llorera. Y eso, nos para, lo primero que he hecho ha sido cogerlo. Mi niño me está dejando en bola, en pelotilla. Pero se ha quedado relajadito, mira. Más bonito, mi niño. Más mono. Tiene bracitis. Y a mí me encanta que tenga bracitis. Me da mucha penita, sobre todo en el coche, que yo creo que no le gusta mucho el coche, ¿eh? Y eso. Ahora vamos a la pediatra, que le toca revisión. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y últimamente tiene como mucho... Yo creo que no son cólicos, porque los cólicos dan por la tarde-noche. Pero sí que le dan como... gasecillo, retortijoncillo, a lo largo del día, no solo por la tarde-noche. Y hay una compi que me ha dicho que cree que puede ser por la vitamina D. Así que le he preguntado ya a la pediatra a ver si hay alguna alternativa o algo. Pero pobrecito mío, lo mismo está a dormir. Y de repente le da un retortijón y empieza ahí a moverse y a... como que le duele algo, ¿sabes?
me da penita. Un niño con chico. Mira. Muy bonito. Ay, si es que te lo come. Te lo come. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Nuestro plan ahora mismo es el planning. Mira, están los niños dormidos, los tres. Sí, y queremos ver. Ahora por la mala, ahora por la mala. Sí. Ah, mira. Eso, ¿sabe cuando hablamos de él? ¿Cómo, cómo lo mencionamos? Lo sabe perfectamente, vaya. ¿Cómo lo mencionamos? Ya se pone, se revoluciona. Y hemos tenido una nochecita, madre mía, boquete. Se ha juntado todo. Gala de repente se ha puesto fatal con la barriga. Ah, ya, tío. Ahora ya está mejor, pero se ha puesto fatal. Y se ha juntado todo eso en un momento de cenas, baño, lavadoras, recoger todo. O sea, todo, Pablo. Tal. Tú que tienes que hacer la maleta, te la has hecho para mañana. Sí, y te vas a salir aquí a las 8 menos cuarto y todavía no he hecho la maleta. Lo sé, o sea, es que no hemos terminado de hacer lo que teníamos que hacer, pero ha sido como, vamos a echarnos el sofá un momento. Así que... Son las 11 de la noche. Te voy a despertar. Has retomado fuerza y lo seguimos. ¿Estás haciendo cálculo? Sí. 7 menos cuarto y calculando la maleta, pues nada, me levanto a las 6 y cuarto. No, la maleta hacemos ahora. Ni en broma la hago ahora, estoy reventado. Yo la hago mañana. Mañana vamos a estar más reventados porque con Pablo no dormimos. Ah, prefiero hasta la mañana para mañana, tranquilo. ¿En serio? Javi, yo lo veo muy arriesgado. Estoy muy cansado, ¿eh? ¿Me has arriesgado de qué? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha explotado la maleta o qué? Lo veo muy arriesgado porque peligroso. Imagínate que arriesgado alguna peligroso. Prenda que te hace falta, yo qué sé, la tienes que planchar o tienes que... Está lavándola. Está lo que quedaba, ya se está lavando, ahora pongo sí, a escalar y esto. Que tenías puesto, te lo voy a poner a lo mejor. No. ¿No? Ya está todo resuelto. ¿Y las cosas de abrigo las tienes localizadas? Sí. Que se va de firma a Vigo y a... ¿Santiago? Y a Santiago. Que Santiago es precioso. Y a Vigo también. Hace frío. Las dos ciudades me parecen preciosas. Yo hace mil que no voy. Yo fui de pequeña con 10 añitos con mis padres. Pero ¿a Santiago? Sí. Sí, ¿no? A la plaza. Claro, estuve en la catedral y todo. Ah, qué guay. Sí, 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 sí. En la pediatra súper bien. Nos han dicho que Pablo ha crecido mogollón. Sí, sí, un montón, ¿eh? Ha crecido 6 centímetros el tío. Sí. Ah, 6. 5 centímetros. Eso. Y ha cogido 1,2 kilos desde que nació. Pesa 4,2 kilos. Sí, desde la última cita creo que pesaba 300. Sí, pues 1,100 kilos. 1,100 kilos ha cogido el tío. Qué barbaridad. Campeón. Impresionante, tío. ¿Cómo puede coger 1,100 kilos en nada, en 3 semanas? Sí. Bueno. Si te van todo incluido, coges más, pero... Ya te digo, yo lo cojo rápido. Pero lo más importante es que dice que está súper bien, que todo lo refleja muy bien, sí. Que dice que esto le pasa a muchos niños, que a lo mejor nacen con un poquillo menos de peso y luego hacen como un catch-up, ha dicho, catch-up. Sí, el catch-up es como recuperar, como ponerse al día. Y se pone al día y ya luego se estabiliza. Sí. Y Pablo lo han puesto directamente con María Victoria. Que mira, qué guapo está, por está favor. Frito. Frito, frito, frito. Es que te lo comes. Es que te lo comes. Antes sonreí un poquito. Mi niño. Está precioso, ¿verdad? Está preciosa. Pues tiene mucho mejor la piel, ¿eh? Sí, menos mal. Se dio los granitos sí, estos de... los granitos de la leche. Pero ya está mejor. Ay, te voy a echar de menos mañana. Mañana más y mejor. Mañana más y mejor. Te voy a echar de menos mañana. Y yo. Pero nos vemos en vivo en Santiago. Día 3 y voy súper tarde a la pelu. Cambio de look. ¿Qué me haré? ¿Qué me haré al final? Bueno, ya estamos por aquí en la pelu y todavía no sé qué me voy a hacer. Voy a consultarlo ahora con David y lo decidimos juntos, pero no lo tengo decidido. Javi dice que corto por encima del hombro, Sandra también, Aida que por la clavícula, Gala que corto. No sé. Algo que me encanta siempre que vengo a la vida que hace verde. Es su colección de vajillas, mira qué mona. Tiene
viene como el plato dos zonas y la taza también. Mira qué bonito. Que por cierto, hablando de café, hace 1000 años que no me tomaba café con cafeína y he vuelto. Al menos uno o dos al día, porque es que os juro que como no duermo, lo necesito. Coquetes, no he podido grabar en todo el día, de verdad, qué día más cansado, estoy reventada. Que estoy aquí con mis dos chicos, porque mis padres se han quedado aquí a dormir conmigo. Normalmente cuando Javi no está, pues me quedo con alguien, no me quedo sola. ¿Y qué os iba a decir? Gala se ha quedado a dormir con mis padres en su habitación, bueno, habitación de invitado. Hemos puesto una cama más en el suelo y demás, muy guay. Y aquí estoy con ellos todos. ¡Ay, coquetes! ¡Qué día más cansado hoy! No he grabado mucho. ¿Verdad, Pablito, que no hemos grabado mucho? Porque esta tarde he llevado a Gala a casa de sus amigas, que tenía ballet, pero habían quedado las amiguillas y del anterior cole en el que ella estaba, y les decidí llevarla para que estuviera con ella, que hace tiempo que no las veía. Luego también está haciendo cosas con Bruno, está haciendo cosas de trabajo, va a leer varias reuniones. Vamos, que no para, la verdad. Y estoy... Me duele un montón este ojo. Lo tengo súper rojo. Uy, me duele mucho. Es que yo como tengo ojo seco, cuando duermo mal, me afecta mogollón a los ojos. Y llevo ya un montón de noches durmiendo mal. Y me afecta. Ay, pero bueno, poquito a poco, son los primeros meses. Con Galebro no me pasó igual. Qué mi niño. Y nada, me voy a lavar la cara, me voy a desmaquillar. Me voy a poner cómoda. Y vamos a dormir. Tengo sueño. Son las 10:30, pero tengo sueño. Por cierto, que no os he dicho nada. Me encanta mi corte. Lo quería así por encima del hombro. Una sola capa. Y lo quiero como súper con volumen. Liso no lo quiero. Lo que pasa que David me lo ha lisado para poder cortarme bien, bien, bien. Y ver todas las puntitos y todo eso. Me ha dejado perfectito, perfectito. Y estoy muy contenta. Me encanta. Hace más de 3 años que no tenía el pelito así de corto. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all. Bueno, coquetes, estamos a jueves y hemos llegado a nuestro pisito. Coquetes. A ver, enséñaselo. ¿Cuántas habitaciones? Bueno, primero vamos a empezar por la cocina, ¿no? Que aquí estaba pegado. Sí, nosotros también lo tenemos, pero no lo hemos enganchado a la pared. Pero no está pegado. No. Bueno, a ver, para allá. El saloncito. Bueno, todas las cosas que tenemos que colocar. También mucho. Hola. Esta para meter flores. Sí. Y esta bola del mundo. Qué chula. Es un poco rara. Y fotitos de zona de. Por aquí tenemos. Aquí cerca. Un sofá enorme. Súper chulo. Bueno, una mini mesa. Sí. Un reloj de arena. Sí. Que me encanta. Y esto no. La televisión. Bueno, ¿y las vistas? ¿Y las vistas? ¿Qué me decís? Y de la playa. Esto. Con hamacas. ¡Hala, qué chulo! ¡Piscina! Sí, pero no vamos a ir a la piscina, cariño. ¿No has traído bañador? No. No, porque estáis medio resfriado y no es plan. Sí, hamaquitas. ¿Y qué me decís de las vistas? Las vistas súper guays. Todas las casas son blancas, algunas naranjas. Y la playa y el norte. La playa y el norte. Claro. Qué bonita la montaña aquí. El sur. Sí. ¿El surf o el sur? Sur. ¿Surf? Surf. Puedo hacer. Eso, surf. Surf. Pues muy guay para hacerlo aquí. Vamos a ver aquí un armario. Vale. ¿En serio? El termo. ¿En serio? Yo no sabía que había un termo tanto de gato picado. Todo eso. Más aspiradoras y más fregonas. Sí. Esto está genial. Venga, ¿hemos subido a persiana? Sí. Este
es el cuarto de mamá y papá. Uh-huh. De mamá. Bueno, el de alguien. El de mamá, el de la abuela y el de la abuela. Vale. Bueno, habrá otro. Espera. La bañera. ¿La bañera cómo será? ¿Un jacuzzi? No creo. No creo. Vamos a ver. Vamos la a verlo. Bañera. Vamos a ver este baño. ¡Hay ducha! ¡Hay ducha! ¡Hay ducha! ¡Oh! ¿Y tú querías un jacuzzi? ¡Ay, yo quiero! ¡Un jacuzzi! ¡Mi mamá! Sí. Hay una bañera normal. ¡Hello! Una bañera normal que se parece a un jacuzzi porque tiene esas cosas que se agarran, pero no tiene los agujerillos esos. Vaya, bueno. Pero mira, al menos tenemos una bañera. Claro, no, tengo una bañerita que está muy chula. Al menos tenemos una bañera, pero gusta mucho la bañera. No la... Muy guay. Y mamá, esto para limpiar. Sí, eso es para limpiar, sí. Eso. Para los cristales, sí. Para los cristales. Otra habitación más. Muy mona. ¿Mamá? Muy chula. ¡Mamá, ven! Voy, espera, cariño. Yo ¡litera! Arriba. No, yo. No, Gala. Le toca a Bruno arriba, que en la casa está hecho arriba. ¿Por qué? Pues arriba los dos. Dormís juntitos. Porque yo quiero dormir con Carmen aquí arriba. Ya, pero es que tú no puedes ir siempre arriba, cariño. Bruno también tiene derecho, ¿a que sí, cariño? Por eso. ¿O va Bruno solo o vais los dos? Vamos los dos. Vale. Tengo que me quito los zapatos y yo. ¡Qué pasote! Sí, mira, da al pasillo de fuera. Igual sí. Cuidado, a ver si te vas a caer, no te pongas de pie, anda. ¡Mira! Bueno, boquetes. Pero mamá, mi looking de hoy. Parece que te has cortado, mira. Corten. Sí, estoy cortada. Corten. Voy a ponerme cómoda y a coger a Pablillo. Venga, a ver. Acción. Que no quieres enseñar una cosa. Stay in the line. ¿Y tú, Bruno, no lo haces? Venga. Aquí. Con el móvil. Mira qué gracioso. Gracias. Lo que hay ahí en el techo. Por cierto, estamos al día siguiente, es viernes y hasta aquí Javilillo. Yeah. Es el Doctor Manhattan. Qué gracioso. El Doctor Manhattan de Watchmen. Y Gala repite el look hoy, porque hemos tenido un día un poco movidito. Entonces, ¿y tú qué tal, Brunito? Bien. Y vamos a dar una vueltecita por el puerto. Ya ha venido también mi papi, por allí va Pablito. Mira este hombre comiendo espagueti. Se la ha quitado, ya ha vuelto Gala. Venga, se la va a hacer Bruno, ¿eh? Venga. Que va a desaparecer Bruno, ¿eh? Vais a flipar, Bruno. Vais a flipar. Mira. Atención, ¿eh? Una, ¿estás preparado? Sí. A este viaje de invisibilidad. Sí. Una, dos y tres. ¡Voilà! ¿Bruno? Está invisible. Yo no lo veo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira. Pero no ha desaparecido. Gala, ponte una foto. Venga, mira, una foto, papá. Mira. A ver la foto. Mira. No está. No está, Bruno. ¿Pero se va de frente? ¿Eh? Espera. Madre mía, qué fuerte. Bruno. Oh, mira. ¿Dónde estás? Mírate, estoy aquí. No te veo. No sé.
Menuda locura de día, que te no estoy grabando, perdonadme, es sábado. Ya estamos a sábado, sábado. Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Abelillo. ¿Qué tal? Ya estoy por aquí yo. Yo no sé si ya grabas estando yo. ¿Sí? Allí grabé algunos planillos con el móvil, pero ¿sí? Poco, no sé, poco, no sé. Poco. Vale, uy, perdón, perdón. Trust and safety from a teams. Now, in the past, trust and safety is an euphemism for censorship. ¿Cómo se quita esto? But, you know, OpenAI had... No pasa nada, digo. Vale. Pues, ay, coquete, qué lío. ¿Qué? Vale, ya está. Vale. ¿Tienes la llave del portón? Ay, sí, lo tengo aquí, voy. Por cierto, mira, qué buenísima voy. Con mi bolso de las solapas, voy a ponerme el cinturón, por cierto. Después os enseño el look mejor. Estoy subiendo todos mis looks en mi cuenta de Instagram, en @modellascoco. Todos los días os subo look. Así que tenéis que ir por allí a seguirme. Y voy a abrir el portón. Porque todos los días te viste. Todos los días me he visto, todos los días seguro. Normalmente lo voy desnuda. Está bien eso. Está bien eso. Oye, pues doy ideas, ¿no? Es mal que sí, yo no he dicho nada. Yo no estoy aquí. ¿Será crítico? Yo no tengo la llave. No digo nada, digo que está bien. Ay, Dios mío, no tengo la llave. Aguanta los coquetes un segundito. Sí, las tenía. Sí, lo sé, pero no los encuentro con la mano. A ver. Bueno, poquito. Yo, mi look es una camisa, una camiseta. Un bebé allí atrás. Que si las tenías en la mano hace un segundo. Que no está. Vale, han aparecido, que agobio, menos mal. ¿Sabemos ya dónde vamos o no? No. ¿Lo digo yo? Bueno, vamos a Estepona, pero no sé dónde exactamente. Bueno, lo decido yo. Ahí fuera tienen que estar... Es que hoy se... O sea, iba a decir, se han... Unido, eso. Que iba a decir, se han acoplado, pero no se han acoplado, que lo hemos invitado. Se han unido. Se han unido mis primitos con mi tía. Entonces, está siendo una mañana... Caótica, sí. Coquetes, caótica. Arreglar los dos niños, o sea, tal. Sí, nos hemos bañado todos. ¿Todos? Todos. Entonces, claro, entre que nos hemos duchado todos. No todos juntos, obviamente. Bueno, Gale y Bruno juntos. Pero el resto no. Pues entre que nos hemos arreglado todos, duchado todos, buscando ropa. ¿Dónde están mis calcetines? ¿Dónde están mis no sé qué? Pablo llorando, Don Bibi, para acá, para allá, no sé qué, caca. No sé, o sea, de verdad, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿No me he levantado? Yo me he levantado a 8:30. Y son las 12:30. ¿Nada, 4 horas después? No, es que de verdad no os puedo grabar porque estoy tan liada con 1,000,000,000 de cosas. Sí, tío. Que no. Cuesta organizarlo todo, sí, ¿eh? Sí, 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 parece que son no, pero lo cosas. De tres niños se nota. Son muchas cosas. Y eso que están mis padres, estás tú y tal, pero madre mía. Sí, pero es que también arreglar a tu madre es un follón que no. Arreglar a mi madre, arreglar a mi padre. Buenísimo. Ay, anoche estuvimos comiendo en una pizzería buenísima, Coquete. Para piro. En el puerto de la Duquesa, el puerto deportivo de la Duquesa aquí en Manilva, que se llama Parapiro. Sí. Parapiro era. Parapiro. Qué buena. Está buenísimo. Está todo súper limpio. Una decoración así típica italiana, muy bonita. Súper amable el personal. La comida riquísima. La comida riquísima. O sea, nos pedimos una pizza. ¿Para dónde vamos? De trufa espectacular. Allí está, míralo. Allí está tu familia. Ah, mira. Y luego, Gala se pidió. ¿Qué te pediste tú, Gala? Ah, sí, pizza con Bruno. La margarita, ¿os gustó la pizza? Coquetes, a ver si alguien puede mover la mano sin mover la muñeca. Ah, también estuvimos jugando ese reto. Es un reto en el que tienes la mano puesta así. Ahí, y tienes que girarla para abajo, pero sin girar la muñeca. Venga, a ver quién es capaz de hacerlo. Gala y Bruno saben hacerlo. Así. Mira. Bruno, así. Venga, empieza. Así. Así. Muy bien. Así. Así, así y así. ¡Ole! ¿Ya ves, Brunito? ¿Sí? ¿Sí? No, para el otro, no, para el otro. ¿Así? Muy bien. Y así. ¡Anda! Ay, Bruno, si lo estabas haciendo muy bien, cariño. No, ya sabes, pista. Tienes que hacerlo a la vez. Es que Bruno se ha despertado un poco... ¿Qué cambia? Sí, de mal humor. Pero bueno, todos tenemos días mejores y días peores, eso es así. No te preocupes, Bruno. Yo también me he despertado. Yo tuve ayer un día regular. Por eso grabé menos. Yo hoy me he despertado regular. Pues ayer tuve un día regular porque llevo como tres días con este ojo, como con más lagañita y tal. Digo, uy, ahí estoy yo. ¿Cómo se dice? Uy, cómo estoy hoy de empana que no se habla. Ahí estoy yo cultivando algo, ¿no? Incubando, cultivando. Estoy empanado. ¿Qué era? ¿Cultivando? Incubando, germinando. Bueno, algo, naciendo ahí. Ahí estaban haciendo, cociéndose algo. ¡Pam! Hirviéndose algo ahí.
fraguándose algo al calor de tu ojo. Total, que estaba incubando con el ojo. Y ayer ya me levanté con el párpado súper rojo, inflamado. Y digo, uff, me lo voy a dejar todo el día sin maquillar, tal, no sé qué. Pero estaba yo mal. O sea, tenía que tener el ojo cerrado. Todo el rato le decía, Javi, voy a cerrar el ojo, voy a cerrar el ojo. No estaba yo cómoda, ¿sabéis? Me dolía mucho. Y estaba todo el rato echándome gotas y tal. Y ya esta mañana me he levantado. Después, esta noche también, cada vez que me despertaba, me echaba gotas y tal, de las mías hidratantes. Y ya hoy estoy mucho mejor. No me he echado máscara de pestañas ni nada, pero estoy mucho mejor. Así que ayer tuve un mal día. Y hoy, pues vamos a conseguir tener un buen día, ¿que sí, Brunito? Sí. Claro que sí, cariño. Están aquí los primos. Pablo y yo hemos pasado una noche formidable. Ha dormido súper bien. Van ahí delante con los abuelos. Hemos pasado juntos una noche increíble. Hemos pasado pipa hoy, Bruno y yo, Pablito y yo. Así uno para. Pablito, sí, todo el rato. Venga, papá, ¿qué queremos hacer ahora? Venga, pasear por el pasillo, pues paseamos. ¿Qué quieres hacer, cariño? Vamos al balcón a mirar el paisaje, vamos. La semana pasada subía yo una story. No. A las 3 y pico, 4 de la mañana, sí. con el pañuelo puesto y meciendo a Pablito. Sí. Papá, le está dando. Madre mía. Estos primeros meses son duros. ¿Pablo? Pero si Pablo se lo ha pasado pipa esta noche. Estos primeros meses son duros. Sí, se lo ha pasado súper bien. La verdad. Y luego, claro, uno madruga, se acuesta tarde. Estamos cansados. Los bebés duermen durante el día. Nosotros no. Y los mayores no duermen durante el día, de modo que siempre hay alguien que. Yo hubo un día que tuve que acostar medio día. Durante el día. Y nos despertamos durante la noche. Me parece bien. No, a mí no me parece bien porque el cole. Bueno. Eso ya lo resolveremos. Con lo bien que te lo pasas tú en el cole con tus amigos. Eso ya lo resolveremos. Podemos ir a clase, llegar y dormir en clase. Pero y lo guapo que va. Mira qué peto. Mira qué pierna. Más bonita. Hola, Pablo. Hola. Sí, tú sí lo viste la semana pasada. Sí, se arañó aquí el otro día. Tiki, 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 tiki. ¿Por qué a todos los niños nos llama la atención estas maquinitas? ¡Mira, Bruno, los peces! ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué guapo está! ¡Mamá, chiquilla! ¿Cuántos sois? ¡La cara de gana! ¡Mi mamá! ¡Dios mío! ¡Nala, por favor! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Con el pie. ¿Gala, te ha gustado? Sí. Y me hace mucha gracia porque te dice a ti que lo pruebe, que en plan persona mayor. Es que a mi Gala le encanta. A mi niña le encanta todo lo que sea pescadito. Claro. Bueno, chicos. Esto es Dani. Que aproveche, Gala. Bueno, hemos vuelto a la escollera, que nos ha encantado. Y nos atiende el papá de una coquetita, que es majísimo. En el otro. Que por cierto le digo que nos conoce aquí, no se lo cree. Sí, es verdad, tu padre nos ha conocido. Son más monos. Y nada, ¿a qué nos pedimos? Ahora mismo soy la persona más feliz del mundo. ¡Mando un blanco! ¿Qué? Porque mi año en el dedo. El tuyo es el frigodedo, sí. El de Gala, el twister. No, 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 pero es que yo amo el mando un blanco y os juro que no miento. Os digo que hace años que no me tomo uno. Yo creo que... Sí, un año a lo mejor hace. Pero recordad que el Día de la Madre el año pasado me tomé uno. Ya, vamos, otro yo. Y ahora yo, ¿eh? Una. Yo. ¿Tú? Una Bruno, una papaya, sí. Hemos venido a esta heladería que dice Javi que es típica aquí. Ambrosía, no sé. Lleva tilde, Ambrosía. Ambrosía sería, claro. Ambrosía. Toma, otro para ti. Coquete, come. Coquete, no, manchai. Voy, Bruno. ¿De qué te las pedí? ¿De chocolate? De nocilla, chocolate blanco y chocolate negro. Wow. ¡Qué pintón! ¡Dios mío! Está bueno, ¿eh? ¡Wow! Tienes que probarlo. ¿Te ha gustado, Bruno?
¡Yiju! ¡Aprobado! ¿Cuál te has pedido, mamá? Y coco, qué curioso, ¿no? Ay, yo quiero probarlo, mami. A ver. ¿Cuál es el cheesecake de coco? ¿Esto? Todo. Ah, tú. Vale, todo. Pero tú te has pedido dos sabores y lo estás mezclando. No, es uno solo. El pico de servilleta. Ay, no he cogido. Ay, qué mono. Para Bruno, ¿no? Para mí. Oh, me encanta. ¿Ese es tu micrófono? Sí, mío. Wow. Mira qué bonito el atardecer. Qué pasada. Wow. No sabéis lo bonito que se ve, Coquete. Es que se ve mucho más lejos en cámara de lo que está. Está cerca. Y además cuando pasa algún barquito se ve ahí cómo pasa la estela que va dejando. Qué bonito, precioso. Y nada, que te hayamos pasado todo el día en la zona del puerto. Hemos estado en el puerto de Estepona, dando un paseíto, comiendo en las colleras, que eso lo habéis visto. Luego hemos subido al mirador del Carmen. Hemos estado paseando todo el paseo marítimo hasta la zona del ajedrez. Hemos estado jugando al ajedrez. Luego hemos vuelto y ya estamos aquí. Y ya nos hemos duchado, nos hemos vuelto a cambiar. Yo me he puesto esto, mirad. Este top que me compré en Oisho, que os enseñé en el haul. El pantalón de Zara, que también os enseñé en el haul. Es que me tenéis que seguir por Instagram para enseñaros todas las... Además, os subo hauls y tengo una carpeta destacada que pone hauls. Y ahí os voy dejando todos los links o las referencias a las prendas para que las podáis encontrar en el momento. Y las Converse de nuevo. Yeah. Buenos días de domingo, coquetes. Ya nos vamos del pisito, tenemos que dejarlo a las 10. Muy temprano. Entramos a las 4, nos vamos a las 10. No me parece justo, pero bueno. Nos falta desayunar. Menudo madrugón. Sí, vamos a desayunar por ahí porque no nos ha dado tiempo a desayunar. Ni de broma. Adiós, casita, adiós. Yo todavía, perdona que sea súper borde, pero es que no me he tomado ningún café. Yo tampoco tengo. Y hasta que no tengo un café, eso es un pequeño dictado. Sí, encima Javi se ha encargado esta noche toda la noche de Pablito. Qué fácil. Gracias, cariño. Qué fácil. Te lleva unos cuantos días ya, ¿eh? Ya, pero he dormido súper profundo, Coquete. O sea, tan ni profundo se que le digo a Javi, hola, ¿no se ha despertado Pablo? Toda la noche. Digo, sí, sí, claro. Así que vamos a desayunar. Ayer, como sabéis, me maquillé y hoy tengo otra vez los ojos un pelín. Pero... No puedo estar sin maquillaje, Coquete, es que no puedo estar, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no puedes estar sin maquillaje. No estoy acostumbrada a verme sin maquillaje, me cuesta trabajo, Coquete. Eso es cosa de los filtros de Instagram. Esos de Instagram. Tú estás preciosa sin maquillaje, la verdad. Ay, mi niño, ¿verdad? Mamá, yo sin maquillaje te veo guay. Ya, pues yo qué sé, yo me veo cara de cansada y tal. Sobre todo ahora que no duermo. Mi niña, gracias, Gala, cariño. Entonces, pero a lo mejor si no grabara... Claro, no. No me maquillaría, ¿sabéis, Coquete? Pero, jo, grabando para YouTube, stories, Instagram y tal, es como, no me apetece salir sin maquillaje. A veces salí algo más mona, un poquito más. Y como todos los días grabo algo, pues todos los días me maquillo. No te maquille tanto, te las pienso. Si no es por la piel, tanto por la piel, es por el ojo. Pero vamos. Voy a tener que dejar de hacerlo. Mira que bonita. Se ve ahí bonito. Wow, qué chulo. Pues en cámara no se aprecia, Coquete, se ve precioso. Esto es para venir con más tiempo. Sí. Y no con un bebé de un mes, claro, es que con un bebé de un mes no es por nada, pero hoy hace viento fresco. Sí. Nosotros vamos a desayunar y nos vamos para la casa. Ellos sí van a seguir por aquí dando una vuelta y eso. Nosotros nos vamos ya. Que es domingo y yo ya empiezo con la locura rutina. Mañana los niños tienen cole, hay que preparar todas las cosas. Cole, hay que preparar todo, es hacer maleta por lavadora. Javi tiene que trabajar un poquito. Sí. O sea que hoy nos vamos. Bueno, vamos. Porque es que va Javi a encadenar un viaje con otro. Ya. Llegó de Vigo y Santiago y directamente se vino aquí, entonces también está cansado, ¿sabes?
Y digo, mañana estamos en casa y al siguiente se vuelve a Inglaterra. Es que ahora es exagerado. Sí. Pero bueno. Oye, pero súper contento, súper contento, súper contento porque voy a algo espectacular también. Y digo, en Santiago ha sido precioso. Sí, súper bonito. Pero el martes voy a la Feria del Libro de Londres por primera vez. Súper locura. Y luego, fin de semana, San Jordi. Va a ser una semana. Esta semana es intensa. Sí, y la que viene también. Y la que viene también, que por cierto, si os queréis enterar de lo que pasa en un par de semanas con Javi, va a hacer una locura. Que tenéis que verla, ¿vale? No pasa nada. Por favor. Yo no estaré. Pero la veré con vosotros. Pero no llamen. Sí. No vamos a llamar. ¡Va a ser una pasada! ¡Va a ser! ¡Qué pasada! ¡Qué locura! De verdad, os lo digo. Javier Cordura, seguidle. La revista de Hola para enseñárselas. Se la va a enseñar a tus amigas. ¿Por qué no se lo van a creer? Oh, mi niña, es verdad, coquetes. Justo hoy que estáis viendo este vídeo, sale a la venta la revista Hola y salimos nosotros. Muy fuerte eso. Sí. Pero parece... chicos, ¿qué? Coquetes. ¿Qué? ¿Sabéis que yo me la voy a llevar al cole? Si ya lo has dicho. O sea que no la vais a tener. ¡Hombre! ¡Hay muchas! Se cree que solo hay una. Yo creo que... hay muchas. Todo el mundo puede comprar, se va a vender toda España, Gala. Y sale el miércoles, nos han dicho que son 5 páginas. ¿5 páginas? 5 páginas. ¿Qué locura? ¿Qué barbaridad está pasando aquí? Estoy deseando. Bueno, a ver, creímos luego una, ¿sabéis? Porque estas cosas... Bueno, bueno. De repente sale una última hora locura. Sí, sí. Y reorganizan todo, la maquetación, no sé. Pero en principio nos han dicho 5 páginas. Me ha resultado como demasiadas páginas. Yo como que guay. Y le he dicho, por fin, pasadme todas las fotos que yo las pueda tener para revelarlas de recuerdo, porque son tan bonitas. Yo no, que las quiero todas. Estamos ya llegando al puertecito, que es el puerto deportivo La Duquesa, aquí en... Esta zona es Casares, ¿no? O Manilva, no. Esta zona es Manilva. Pone Sabinillas Manilva, sí. Sabinillas Manilva. No sé si lo escucháis. Son las 11:30 de la noche, coquetes. Y aquí estoy. Madre mía, qué día más loco. Habéis quedado en el desayuno. Sí, habíamos ido a desayunar y tal. Y luego hemos venido para casa. Y yo estaba haciendo deberes con los niños, leyendo, haciendo, pues, terminando las cosas que les habían mandado en el cole, algunas fotos que les habían mandado también de hacer con algún libro especial, porque esta semana es la semana del Día del Libro y demás, todas actividades. Hemos comido y luego hemos ido al cine con los titos a ver la de Mario Bros, que a uno le hacía muchísima ilusión. Javi se ha quedado con Pablito aquí, trabajando, y yo me he ido al cine con los peques. Total, hemos vuelto y... Zafarrancho, el rancho, que te de verdad. Es que esta semana soy muy caótica. Entre el lunes, que fue lo de Hola, el martes, ya que parte de las niñas de mi agencia que estaban aquí de Madrid vinieron a mi casa para reunirnos para esto, para lo otro. El martes también tuvimos la pediatra. Bueno, habéis visto la semana. Ha sido un no parar, coquete. Y que si Casares, que si Javier en Vigo, que si esto, que si lo otro. Bueno, total. Que he estado poniendo lavadora, organizando cosas y demás, pero todavía sin deshacer maletas. Bueno, medio deshecho maletas, la he abierto, he sacado todo lo que era para lavar, me queda una lavadora por poner, otra sacadora por poner, la maleta por deshacer mañana, colocar toda la ropa que he lavado hoy y que tengo que planchar mañana. Y eso a la vez que tengo aquí a Pablito, la orejilla, porque está súper, 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 súper demandante. O sea, no quiere estar en otro sitio que no sea el pañuelo y al ladito mío. Así que, obviamente, lo hago todo muchísimo más lento, porque estoy con Pablito. Y eso, aquí seguimos. Todavía no hemos cenado, coquetes. O sea, no hemos cenado. Mira, vamos a cenar ahora. Por cierto, me he pedido un escurre biberones, que lo tengo ahí, que lo acabo de esterilizar y no tengo dónde colgarlo. Mira, nuestra cena va a ser
una ensalada, punto, pelota. O sea, voy a cerrar aquí el vlog de hoy. Espero que os haya gustado una semana con nosotros. Hoy justamente en Instagram me habéis pedido que queréis que os grabe una rutina con voz en off, como las que hacía antes antigua en mi canal de moda. Así que déjame en comentarios si os apetece que os haga eso o otra semana conmigo, ¿vale? Ya me decís, os quiero, chaito. Os mando cientos de miles de millones de besos. Yeah.